Buenas. Creo que una noche más que los voy a decepcionar a todos y a cada uno de ustedes. ¿Qué hay, panitas? ¿Cómo están? Hoy solamente hay noche de transmisión, pero para disfrutar del manqueo nada más. Muchísimas gracias a todos los que están por acá. Primero, Miki. Primero y último, sexto, cuarto, octavo. Muchísimas gracias, Robert Monza. Ese se llenó el... Relax, Honduras. Hoy no voy a transmitir algo bueno. Bueno, sí voy a transmitir algo bueno, pero que no les gusta a todos ustedes. Muchísimas gracias por esa reaccioncita. Brian Martínez, Dios le pague, bienvenidos. Chita, pero cayeron, pero... 1, 2, 3, 4, 10 garrotazos. 11 guambrillos, estamos por acá. Que hay pa, primero, don Nicolás. Que hay pa. Por fin, dice Robert Monza. ¿Qué va? Robert Monza, por fin. The Last of Us. Angelito Tocayo. Le he decepcionado. Hoy creo que le voy a decepcionar a todos y a cada uno de ustedes. Nicolás Greco, muchísimas gracias por esa reaccioncita, mi pana. Alexis Quintanilla, buenas noches, Mijitrim. No, Alexis, ya es cliente fijo ya de la página. Buenas noches. Haciendo fuerza, mi pana. Buenas, don Andy Romero. ¿Qué dice, Vanita? Ya estás bien, loco. Ya estás motivadillo, ya estás al punto, al pelo. Muchísimas gracias por esa reaccioncita que acaba de sonar ahorita. De Jonathan Herrera García y don Jeremy Blas. Don Jeremy Blas, muchísimas gracias, panita. Solo saludar. Ya, panita, ya sabe. No pasa nada. Voy a transmitir un change de The Last of Us modo multijugador. Uy, qué lindo juego The Last of Us. Don Mati Pérez, buenas, panita. Gracias por estar por acá. Gracias también por pasarte por Facebook Rojo, loco. Vi que te pasaste por el canalcito de Facebook Rojo. Muchísimas gracias, señorita Keila María. Bienvenida al directo. Dios le pague. Gracias por estar por acá. Y bueno, para los que no sepan, o para todos, mejor dicho, don Israel García, muchísimas gracias por esta reaccioncita, mi bro. Dios le pague. ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Estoy motivado, estoy bien, estoy fresco, estoy chévere, estoy relax, don Dube. Dios le pague por esas reacciones. Vea, José Félix González, muchísimas gracias por estar por acá. Bienvenido al directo. Dios le pague. O a pasar a saludar, nomás dice primero don César Lobor Sánchez, disculpa que te acabo de leer el comentario, mi manita, dice, pa, ¿por qué de vuelta lo mismo siempre? Tenías miles de juegos para elegir, po, weón culiao, ¿cómo estás, bro? Robert Wanza, muchísimas gracias por estar aquí y gracias por preguntar, mi pana. Dice, aquí andamos, ya olvidado, esa es, ya olvidado el tema. Don Alexander Balita, el Bala, bienvenido al directo, bro. Gracias por estar por acá. De hecho, ya tenía elegido un juego. Y a todos los que están por acá, muchísimas gracias por su cariño, su apoyo. Y mi saludo. Ahorita lo acabo de leer. Se llenó, chuta, se llenó como no tienen idea. Chuta, se llenó el chat, pero lo que no saben es que voy a jugar algo que a casi nadie le gusta. The Last of Us modo multijugador. Y se ya pon el Metal Gear Solid 3, jaja, saca eso, pa, déjalo para atrás de cámaras. No, lo que pasa es que, bueno, ya tenía seleccionado un juego. Iba a traer el juego de Jackass, The Game. Jackass The Game, que en español sería Jackass del juego. Pero me di cuenta, caí en cuenta que ese juego es como Tony Hawk. Tony Hawk tiene harto copyright en la música. Muchísimas gracias, señorita Gise Fernández. Giselita, bienvenida al directo. Hoy es noche de chismeo, hoy es noche de cotorreo. Así que por ese lado podrían estar viniendo por acá. Yo le pague, don Yoshio. Muchísimas gracias por estar por acá. Don Yoshio Ryusaki Sakazaki, sáquese de aquí. Buenas, don Limber el Iguay, bienvenido al directo, buenas noches. ¿Cómo con multijugador? Sí, el multijugador de The Last of Us. Don Limber Iguay, muchísimas gracias por esa reaccioncita, bienvenido, bro. Panita de panota. Panísima de panocha, casi digo. Don Limber, por favor, haga el honor de ponerle play a la intro de la noche de hoy. Y ya les avisaré, bueno, qué es lo que pasó con el juego, porque yo por lo general ya no soy mucho de transmitir juegos repetitivos. Pero
Ya les voy a decir el porqué. Muchísimas gracias, don Alex Chalco. Bienvenido al directo. Por favor, con Limber y Guay, pónganle play a la intro de la noche de hoy, que estoy que me... Ya. El triple play. Alexander Díaz, Alex Chalco y don Limber y Guay. Nos fuimos. ¡Vamos! Ya empezamos, mijitrines. Cállate, yo iba a decir No, no hay más trampas. No, 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 hijo. Oigan, sé que no hay persecuciones de autos, pero esto es importante. Muchísimas gracias. Y una disculpa. Me perdonan a todos y a todas. Me perdonan. Me disculpan. Me excusan. Que va otra vez a lo mismo. Otra vez a lo mismo. Se duerme. Ahora sí, déjenme poner los likecillos que sonaron ahí. Danielillo Meneses, ¿qué más, Danielito? ¿Cómo estás, loco? Bienvenido al directo. Bueno, la novedad que les quería traer, que les quería comentar, es que para el día de mañana, obviamente, para el día de mañana ya hay juego nuevo de Lockdown Due. ¡Ey, ey, ey! No se preocupen, buenas, don Jorge Morazaga, bienvenido al directo, bro. Bienvenidos y bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a cada rato. Lo que les quiero comentar es que el día de hoy, bueno, vamos a marquear un ratito para no perder la costumbre, para no perder la práctica. El día de hoy estaba programado el juego de Jackass, pero no transmití el juego de Jackass porque tiene harto copyright en la música. Tiene todas las canciones que tiene son con copyright. Entonces dije, no, me va a armar tremendo problemón aquí en Facebook. Y también en Facebook Rojo. Luego, bueno, pues como ustedes saben, me tocó actualizar el Play. Porque no me aparecía la tienda, el Video Store. No me aparecía en el PlayStation 3. No me aparecían las tiendas para descargar los juegos que por lo general yo sé traer. Y todavía no estaba seguro, no estaba, como recién el día de ayer terminamos Resident Evil Revelations, entonces no estaba tan seguro de cuál juego traer, y ahora con qué vengo. Gracias al señor Daniel Ibanez y al señor Jeremy Blas. Juega bien. Juega DVD. Juega Dragon Ball. Todokai Tenkaichi, este lagarto, esta lagartita, bienvenida al directo, muchísimas gracias por estar por acá. Iba también a traer los Metal Slug como opción. Los Metal Slug, el Metal Slug 3, pero a la final no traje nada de eso porque no tengo instalado los juegos. Repito, no tengo instalado los juegos y el tema de la actualización nueva del copyright, del PlayStation 3 hizo que se me dificultase todo el tema este. Ángelo HS, bienvenido al directo, gracias por estar por acá. Lo que sí pueden disfrutar de este directo es de la labia maldita, una labia maldita y una mezcla. Don Eduardo Papol, bienvenido al directo, gracias por estar por acá. Dios le pague, tenga su like también usted. Sírvase panita, sírvanse, hay empanadas, los que quieran, cuántas empanadas, de a dos, de a tres, de queso, de carne, de pollo. En estas transmisiones uno disfruta de la buena música que no tiene nada que ver con el juego, pero que se disfruta. Ahí está. Muchas más gracias. Muchas más gracias. En la tushpa, en el tocte. Muchas más gracias de Max Querkins. Muchísimas gracias por esas reacciones. Bienvenidos al directo. Dios le pague. ¿Qué más, crack? ¿Kraken? Dios le pague por esa reacción. Ana Chimichurri. Don Michael Muñoz también creo que estaba por acá. Dios le pague, don Michael Muñoz. ¿Qué dice, pues, panita? DVD es Dead by Daylight. Aunque en Budokai Tenkaichi 3 estaría bueno. El Budokai Tenkaichi 3
un montón de man, o sea, un montón de personas se embalaron con ese juego. Budokai Tenkaichi 3 es un juego bastante jugado, valga la redundancia, pero que yo nunca lo jugué a plenitud. O sea, yo el Dragon Ball Z, ninguno de los Dragon Ball Z los jugué a plenitud, como para decir, oye, me embalé y soy un propio, soy un crack. El juego que sí me gusta full y que me embalé es Super Smash. Super Smash. Tomás Mijín andaba jugando Metal Slug X en línea. Simón, y ahorita andamos jugando Super Smash Bros. En línea. Nada más de esta música, por Dios. El mejor juego de peleas que me encantaba jugar con los amigos después del colegio en la Play 2. Sí, había. Eso era típico. Muchísimas gracias por esas compartiditas, mijín. Era típico. Era típico. Dios le pague por esa reaccioncita, vea, joven. Muchísimas gracias, ¿la? ¿Quién fue? Dios le pague, maestrito Daniel. Y también muchas gracias de Max Quirkins. Gracias por esas compartiditas y disculpen, como les digo nuevamente, que les traigo un juego bastante aburrido para la gran mayoría, pero hasta aquí la cosa es lo que hay. La pobreza no está para ser exigentes. Hola y no de mar. La pobreza está, no está para... La pobreza no está para estar de exigentes. Oye, pero... ¿Cómo es que no le afectó la bomba de humo? Aburrido, este juego me dio nombre. Ah, de ley. De ley que por este juego te llamas Ana Chimichurri. Se juega con esa emoción de que te caigan las chapas. Y sí, a mí sí me pasó, que cuando yo estaba jugando en los play, ligando play, sí cayeron de vez en cuando los chapulines. Pero esa era la emocionante. Aparte de la dificultad del juego, era la dificultad de que te cachen. O tu mamá llegue con la chancla. Uy, se muere, pana, se murió. Es que sí, la mayoría de veces que juego este, no. Yo entiendo que no es un juego que bestia, que digan. Bueno, el modo historia, como siempre he dicho, es bastante entretenido. Pero cuando jugamos del modo multijugador, es como que... Oh, loco, otra vez, habiendo tantos miles de millones de juegos. Entiendo que sé que hay miles de millones de juegos, pero... ¡Uy! ¡Uy! Muchísimas gracias por esa reaccioncita. Yo le pagué por esa reaccioncita, joven. No sé quién fue. Ya le reviso. ¡Ey! ¿Qué haces? A mí, por suerte, no me cayeron los chapas, aunque daba miedo esos lugares tan destinos. Era como... Bueno, en mi caso no era tan clandestino. Lo que sí me acuerdo que era así full como clandestino era cuando me iba a la Roldós Pizulí. Muchísimas gracias por esa reaccioncita y al rezo de quién fue. Bienvenido al directo, bienvenido o bienvenida a la persona que se acuerda de mí. ¡Luijin! ¿Qué más, Luijin? Mi sobrino. Él sí sabe de este juego. Él sí sabe de este juego. Se escondió nomás. Creo que está...
Bien. Vamos jugando Super Smash Bros. Con mods de... ¡Yo le pague, joven! Don Mati, muchísimas gracias, mis trinkets. Estrellitas del día, mijo. Para que inicies con todas las pilas, cara sudando. Algún día me dejarías ser moderador. Soy una persona muy responsable. Cara de alivio. Gracias por esas estrellotas, Don Mati. De verdad, muchísimas... gracias de Max Quirkins. En cuanto a lo de ser moderador, yo no tengo moderadores de mi página, loco. Antes tenía, pero resulta que un buen día... Espera. Un buen día leí un tutorial de que es medio raro eso de tener moderadores. O sea, no porque hagan mal su trabajo. Bueno, en realidad no considero que sea un trabajo, sino más bien es un apoyo incondicional que dan a la gente. Es un apoyo que la gente da a la página, a las páginas, porque hay bastantes moderadores en varias páginas. Pero el tema del... O sea, podría ser moderador en el tema del... única y netamente del chat, tal vez. O sea, si es que se presenta ahí uno que otro que quiera desubicarse un poco en el chat. Ahí en ese caso, pero de ahí, por ejemplo, para el tema de la distribución de contenido, para compartitiñas y esas cosas. Yo, por ejemplo, y ustedes ven que yo no comparto mi propio directo. Antes lo hacía, pero ya dejé de hacerlo. En esos tiempos, todo lugar con maquinitas de Blazing eran clandestinos. ¿Por qué? ¿Clandestinos en qué sentido? Porque se juntaban puro marihuano. Y Don Mati, por ejemplo, el tema ese de los moderadores, o sea, de compartir y tanta vaina, solo el chat me parece bien. Pues sí, o sea, podría considerarlo. De hecho, nunca considero, lo he considerado, pero no he hecho nada al respecto. No tengo moderadores por ahora. Moderadores al estilo Crash Bandicoot. I gotta patch up. Oye, hijo de puta, se embalaron estos manos. Se embalaron con balas. Dice, no, porque todo era oculto para que no esté simple vista y solo lo sabía. Ah, de ley también. Muchísimas gracias, Max Quirkin, Carlins. Bienvenido al directo, bro. Cuenta el de las ardillas y el bombillo. Muchísimas gracias por esa reaccioncita, Carlins. Ya le pagues por esa manita arriba. Andamos hoy con noche de conversa, nada más. Nada fuera del otro mundo. Lugares clandestinos. Yo me acuerdo que... El lugar más clandestino que yo visité en mi época de joven. Me fui a beber unas agüitas de manzanilla por allá por la Roldós Pizulí. Y terminé en una batalla de gallos. Pero batalla de gallos, no de raperos, sino batalla de gallos, de animales de gallos. Eso creo que es el lugar más clandestino que... El lugar más clandestino que he visitado. Fucking A, this place is ours. They won't be coming back no more. Primera batalla ganada. ¿Cuál es el lugar más clandestino que han visitado? Ah, muy gallito. No, que muy gallito, viejo sarnoso. ¿Qué onda, viejo sarnoso? Viejo canoso. Viejo leproso. Viejo sarnoso. Ahí está, viejo sarnoso. Sí. Las batallitas de gallos. Las batallitas de gallos. Ahí fui a parar yo.
Disculparán que no... Si, disculparán si es que se me pasa uno que otro comentario. Dice, casi todo el clandestino aquí ahora. Casi todo está clandestino aquí ahora. Antes era más, Danielillo. Antes era más, bueno, en esos lugares... Refiriéndonos a los lugares donde se alquilaba Play, las maquinitas, los cosmos. Aquí le decimos los cosmos a las máquinas que son para jugar King of Fighters, esas cosas. Dice, a los 12 años ir a esos lugares oscuros con full plays daba cosas. Ya luego te acostumbras. Y falta, no faltaba el típico eche el propiazo que cuando jugaba contra vos en los cosmos estaba con su tabaco ahí. Ahí fumando, pegándose las pitadas y conversando con su Charlie, con su chica al lado. Eso no es clandestino, eso lo hacen hasta en la plaza. Yo visité un lugar donde hacían carreras de vehículos clandestinos. ¿En serio? Don Jumbo Kevin, bienvenido al directo, bro. Eres nuevo en la página. Muchísimas gracias por estar por acá, Don Jumbo. Un jumbito, Kevin. Me hizo acuerdo a Prado, Kevin, pero no, él es otro. O sea, clandestino en el sentido de que... No, las batallas de gallos no son... Las batallas de gallos no son legales. O sí. Yo que sepa, a lo menos aquí en mi país, en Ecuador, no son legales las batallas de gallos. Yo no he sabido eso, eh. Lo irónico de la vida. Vamos por acá, está. ¿Saben? A ver, les voy a ir diciendo cuál juego es el que quiero llegar a transmitir para ustedes. Les voy a transmitir ni los los casinos. Bueno, dependiendo si es que tienes los papeles de eso fue de rata, lo admito, eso fue de ratón, eso fue de rata de alcantarilla lo que acabo de hacer, pero ya vi que se estaba acercando. No voy a ser boludo para estarme asomando yo, pero bueno, pude meterle con menos. Con la música de Popeye. No. Disfrute de la música. Oye, Mijín, en tu PC te corre el DVD. Ando buscando una persona que fue en mi cuenta de Steam. En mi PC, bueno, tengo laptop. No juego. Casi no juego nada en computadora, la verdad. Casi no juego nada en computadora porque siempre me... Siempre me da problemas. Por eso ustedes ven que juego siempre en Play 2, en Play 3 o en Play 4. Nunca transmito cosas de computadora. Me vale la guiadazo. Le aguiadisísimo. Pero más creo que es por el tema de que transmito, pero para jugar así sin transmitir, creo que sí me corre. ¡Ve este ratón! Ese estaba más rato. Las peleas de gallos no son legales, pero no importa, porque la ley no funciona mucho aquí. Ah, bueno, por ese lado sí. Por ese lado sí, tal vez. They're hiding in the back of the radio station area. Ahí está. Muchísimas gracias por esa reaccioncita. One less uniform. Yo le voy por esa reaccioncita, quien se acaba de unir a esta pobre humilde transmisión. Bienvenido al directo. Por aquí está. Estamos jugando Popeye, pero cuando era... Llénale de espinacas de ahí el...
el hoyito, el fundillo. ¿Quién fue la persona que se acaba de venir? Muchísimas gracias por esas reaccioncitas, por esos likecitos. Don George Becerra, muchísimas gracias por estar por acá. ¿Qué más, Mijistrinkis? Don Steven Cortés, también muchísimas gracias por estar por acá, bandita. ¿Qué se cuentan, vean, jóvenes? Verán, les voy a decir un juego que tengo planeado transmitir para mañana, que es de PlayStation 1. Que nunca lo terminé, pero me da unas ganas de terminarlo porque es... O sea, en la época que yo lo jugué fue juegazo. Se llama The Creatures, Creatures 2. Es de PlayStation. Es de PlayStation 1, Creatures 2. Y es más o menos tipo terror. Entonces, no sé si es que alguno de ustedes lo ha escuchado. ¿Alguno de ustedes ha escuchado ese título, Creatures 2? No, that's what you guys. In the back of the house you see. ¿Dónde están estos manes? Otro también que quiero transmitir. Podría ser la opción de transmitir. ¡No! No, pues si le estoy dando la... ¡Qué burro! ¡Qué per... ¡Qué imbecilidad! ¿Qué clase de Popeye es este? El Popeye... El Popeye el narco. Dice, este juego me hizo recordar a unos videos que aparecen hackers. Estos sonidos de juegos clásicos. Qué bestiales, mijín. Por eso me dicen el DJ Cucaracha, DJ Mijitrín. Ahorita está sonando un soundtrack clásico del Crash Bandicoot de PlayStation 1. Ahí se encorgó el pandita. Oh, ese, uy. Uy, está del otro lado ese man. Let's see him take this. Bien, 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 bien. Acá está otro. Se le estaba haciendo huevadas, ¿eh? Entonces, ustedes... ¿Vos has jugado...? ¿Quién ha jugado Creatures 2? En pocas palabras, ya. Yeah. Esa sería la pregunta. ¿Quién ha jugado Creatures 2 de PlayStation 1? Keep breathing, I got this. Shit, that was close. Down. Uy, me dejó sin testa. Los otros chamos en el juego dirán, ¿qué tanta paja habla este man? Ah, bueno, no me están escuchando, lo bueno. No me están escuchando. No estoy jugando con micrófono. A veces, es cierto que el micrófono que yo tenía se lo presté a alguien que no me devolvió nunca. Y hasta ahora la veo. A ver, solamente falta uno. Muchísimas gracias por esa reaccioncita, por ese likecillo, por ese apoyo. Dios le pague, Cristian Sainz Juárez. ¿Qué dice, pues, panita? ¿Cómo ha pasado? Dios le pague por estar por acá. ¿Qué se cuenta de nuevo, joven?
Que se dé cuenta de nuevo, viejo. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Me está yendo bien estas partidas, ven. Me está yendo bien las partidas. No nos están humillando como siempre. Déjame, solamente iba a hacer una cosa así antes de comenzar. Iba a compartir el directiño en... Espera un rato, en un grupito. En un grupiño. The Last of Us, México. Listo. Yo solamente disfruto. Ahorita disfruto la música, como digo, es la música a los tiempos. Ah, cierto, una pregunta. Muchísimas gracias, Don Mati Pérez, por esas compartiditas. Verdad, Dios le pague. Una pregunta. Ustedes saben cómo es que meten a un carro nuevo en un centro comercial, en una plaza, en un centro comercial. Muchas gracias de Max Punky, Don Mati. Ustedes saben cómo se meten los carros en las centros comerciales, los carros nuevos que van a vender. ¿Cómo le hacen? Porque yo hoy vi un meme y decía, yo a los 10 años viendo, preguntándome eso, ¿cómo meten un carro en un centro comercial? Y ahora que tengo 28, sigo en la misma pregunta, preguntándome, ¿cómo es que meten un carro en un centro comercial? Y ahí decían en los comentarios, algunos decían que sacan el techo del sacan el techo del centro comercial y bajan el carro en helicóptero así. Otros decían que le arman ahí mismo, que están todas las piezas y le arman ahí mismo al carro. ¿Y para qué? Y para el que compre, lo desarman y lo llevan y le dan en caja. Otros decían que el carro es chiquitito y le ponen ahí en un tanque con agua y ahí crece. Huevadas, o sea, pero así huevadas, huevada y media. Pero hasta ahora, esa es mi gran duda. ¿Cómo meten un carro en un centro comercial? Es como la pregunta, ¿cómo meten un elefante en un centro comercial? ¿Cómo meten un elefante en una refri? Abro la puerta, meto el elefante y cierro la puerta. No, no es así. Ahora somos Peter Pan. No, que digo, ¿cómo se llama este man que tiene la flecha? El arco y la flecha. ¿Cómo se llama este man que tiene el arco y la flecha? Ya no me acuerdo. All right, man, I'm good to go. No sé qué también diré este hombre. ¡Yo! ¡Quita! ¡Uy, no, no, no! ¿Eh? Esta música, loco, esta música es... ¡Es la hostia! Chuta, no. No tengo chance, no tengo chance. Creo que lo mejor es rodearlos. Si ya nos están rodeando ellos primero. Nada más.
Le mata de tres puñetazos. Una puñetiza que le estamos pegando. Soy malo con el arco yo. Con el arco creo que... el arco creo que es la, el arma que menos se usará. Dale, dale, que está... viene por allá. Nada más, muchísimas gracias por esa reaccioncita a Joel Alexander. ¿Qué más, Don Joe? Don Joel de The Last of Us. Joel Alexander, muchísimas gracias por estar por acá. No hay tema para hablar hoy, mijín. Cualquier tema, proponga un tema y empezamos a despapallarnos. Por cierto, dos, Mati, ¿de dónde eres, loco? Creo que ya me habías dicho, pero me olvidé. Creo que ya me habías dicho, pero se me olvidó. Vamos a armar una garrotiza de... soy de Argentina. Ay, 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 ahora sí ya no me voy a olvidar. ¿No eres...? A ver... Mati Pérez, hay un streamer que también es de Argentina que se llama Mati. Ya quería meterme un balazo ahí en la toda la pepa. Toda la pepa de mango. Dale, dale, dale. Tremenda garrotiza. Yo estoy streaming youtuber, pero perdí mi canal y a veces streameo. ¿En serio? Porque hay uno que un panita también que es de Argentina, que se llama Mati, y hace streams en Facebook y en el Facebook morado. O sea, Mati, ya no me acuerdo el apellido. Muchísimas gracias. Dios le pague. Bienvenido al directo a Paredes Michael, alias Don Michael Paredes. Don Michael Steven, ¿qué más, mijín? ¿Qué tema propone hoy? Vea, hoy es tema libre. Mientras se manque un poquito, hoy es tema libre. Hoy es tema libre mientras se manquea a todo dar. Muchísimas gracias por esa reaccioncita. Bienvenido al directo a... ¿quién fue? Espera, espera, espera. Que le pague Geraldinho. No, Geraldinho. Casi no me mata, ve. Se me han disparado como 10.000 balas a todas partes, menos a mí. Si no fuera porque yo soy más manco que él, no me mataba. Fin de semana me voy a ver un mueble para la telecita, vean. Y me voy a ver también lo que me sugirió mi tocayo. Voy a empezar a retomar el tema de los dibujos. Porque yo creo que ya me hace falta, ya me hace falta... retomar una de mis pasiones, que es dibujar. Una de mis pasiones es dibujar. Ah,
esos manes con todo están. Tema de hoy, cosas buenas que les pasaron. ¿Qué me pasó a mí? Que yo estuve 7 meses trabajando como burro, como mula, así, poniéndome el costal, el saquillo al hombro, y nada que comisionaba. Me fui a vacaciones, salí a vacaciones, regreso y me doy cuenta que ya he ganado un bono. Bono por no hacer nada. Como el Patricio Estrella, que le dan un trofeo por no hacer nada. Algo así fue mi caso. Try some smoke. Dice, paso ocupado trabajando, pero al menos saco un tiempo para ver tus directos. Dios le pague, mijín. Eso ya es mucho. Este poco tiempo para mí es mucho. Aunque tú le digas poco, para mí es un gran, gran apoyo, mi pana. Dios le pague. Y me alegro que usted disfrute. Ahí mientras se habla huevadas de una u otra cosa. Bebe, pobre. Fuck, I'm down. Muchas gracias por esa reaccioncita, mi pana. Ven como soy de chimbo con el arco. Ve cuántas flechas regadas, ve. Ve cuántas flechas regadas por aquí. Es que las flechas van a todos lados menos del corazón. Muchísimas gracias por esa reacción. Ah, perdón, pensé que había sonado una reacción, pero no. Por mi imaginación. Ahorita sí nos va a tocar con un arma poderosa. O el rifle de caza. El reflexiño de casa. Era acusado por ser tartamudo. Otro amigo, Santos Valdez Jr., dijo que el atacante solía jugar videojuegos violentos como Fortnite y Call of Duty, y que en una ocasión se cortó una vez toda la cara con cuchillos, y que varias veces paró a personas al azar con una pistola de balines. Alguien por jugar Fortnite, por jugar Call of Duty, se cortó la cara con cuchillos, dice. Y empezó a disparar a sus compañeros de clase. ¿Se creen esas historias? ¿Qué opinan ustedes? ¿Los juegos nos hacen violentos o inteligentes? ¿Creen que tiene alguna influencia en nuestra actitud los videojuegos? Omitan la parte en la que me enojo por los juegos cuando no los puedo pasar. Nunca he jugado en línea. ¿Nunca has jugado en línea? Bueno, pues, o sea, tal vez a lo mejor no hay un juego que te apasione así tanto como para querer probarlo incluso en línea. Este juego me gustó full. O sea, como les dije en algún momento, este juego me gustó bastante el modo en línea, el modo online, el modo multijugador. Más que todo. ¿Qué escuchas, man? Yo todo el tiempo juego en línea y toxiqué a una banda. Yo este juego me lo quise pasar, o sea, quise sacarle todos los trofeos. Y es por eso que terminé jugando en línea, porque hay trofeos que solamente se consiguen en línea. Entonces ya pues, dije, solamente para conseguir los trofeos y me quedé enviciado. Vamos. Con el rifle de caza es con el que más me gusta jugar. Porque es de un solo balazo a la cabeza y pa'l piso. Arrácatame un chinchín y el gallo al piso. Ya creo que se escondió por ahí. Ya tuvo miedo, que ya sintió el rifle en la cara ya.
Let's do it. ¿Te digo o no te digo? ¿Te digo o no te digo? Me salvé por un pedo de rana calpiña. Yo todo el tiempo... Ah, bueno, eso, eso ya leí. ¿Y qué sueles jugar? O sea, ¿qué es lo que más sabes jugar en línea? ¿Ves a lo que me refiero? ¿Ves a lo que me refiero? ¡Bum! En la cara. Pero ni le había visto ese man. Pero nada más y con esta música de Resident Evil. Es que solo tengo internet en la... en el cel. Si no, si hubiese visto qué tal esos... esos que le nombré. Ah, bueno, claro. Es que para jugar en línea siempre se necesita tener un internet decente. Yo antes me acuerdo que... contrataba el internet de... el primerito que salió, el de 512. Y no lo contrataba yo, lo contrataba un pana. Mira, mira, mira cómo se está descargando esta, esta foto. Y se empezaba a descargar una foto ahí. Como que en velocidad imprimiendo. Como cuando vos imprimes una foto, algo así a esa velocidad se descargaba. Uy. Bien, bien, loco. Nah, casi no le veo ese man. Está embalada eso, eh. Oye, nos está yendo bien incluso con el arco. Eso que con el arco, como digo, chuta, el juego... hecho leñiza. Hecho leñita. Ay, por cierto, hoy... Hoy vi a alguien y loco, se me llenó la cabeza y el corazón de recuerdos. La Condesa de la Roca. Hoy vi a alguien, se me llenó la cabeza de recuerdos, loco. Y dije, qué estrés otra vez. Pero bueno, etapas. Etapas de la vida. Etapas de la life. Qué bonita música. Ven, ven, ven. ¿Sí lo viste? Bien lanzada esa bomba. Bien lanzada esa bomba, Molotov. Ahora recuerdo que sí llegué a jugar Counter Strike en LAN. Alquilando. Yo ese nunca lo jugué. Yo sí veía que jugaban pool de mis compañeros de colegio. Pero no, ese nunca lo llegué a jugar. Yo más iba por juegos de las maquinitas, de los King of Fighters y eso. Ya le reviso su comentario, mi pana. ¿Desde dónde? ¿Quién se está bajando los chocolates?
Ya le reviso su comentario, mi pana. Veste cómo sale de la nada. Dice, ¿qué más, Tilín? Todo bien a casa. Haciendo frío. A ver, a ver, a ver. ¿Qué fue, pues, don Néstor? Haciendo frío y resfriado. ¿Y ahora qué bestia, jaja? Hoy, el día sábado, andaba por tu tierra comprando carro, pero fui y me vine por las mismas a Sinaloa, con una única novedad que había. Que había derrumbe por Santo Domingo, qué bestia. Tiré 12 horas para llegar a Sinaloa, qué bestia, loco. ¿Qué más que cuentan? ¿Qué más, don Néstor? Muchísimas gracias, primero que nada, por estar por acá, por contarnos su novedad, por andar siempre reportándose. Gracias por ese likecito, mijín. Por acá andarías comprando carrito, ¿qué? ¿Para el negocio o para tu o para las nenas? Yo le pagué a don Emilio Villa, que me venía al directo. Gracias por estar por acá. Andaba comprando carro para el negocio o para las nenas. Es cuando empezaron a abrir Cybers y era un boom, jeje, eso era. Y el pool. Ah, el pool también se jugaba. El pool. El pool, el. Uy. El pool de Facebook. Muchísimas gracias por esa reaccioncita. Yo le pagué por esa ese likecillo. Bienvenido a la persona que se acaba de unir. ¿Quién es? Don Alexis Fernández Galván. Qué mal, loco. Gracias por estar por acá. Es verdad que con estos climas que hay últimamente, ya uno chuta, sí tiene que primero coger y googlear, revisar. A ver, ¿hubo rumbo? No. ¿Me puedo ir al...? ¿Me puedo pegar un viajecino? No. No hay plata. A ver, ¿hubo derrumbe? No. ¿Eso quiere decir que me puedo pegar un viajecino? Sí. ¿Hay plata? No. Hay plata, no. Vale. El puerto, ¿verdad, mi jinja? Se hacían torneos y todo. Ah, el pool. O sea, el pool te refieres al billar, ¿sí o qué? Bueno, un camioncito era para mi cuña y él trabajaba dejando en cargo. Y ya pues salió de oportunidad y nos fuimos allá a verlo. Y ya pues hicimos del negocio y se lo trajo acá, si no lo... Chévere, me alegro bastante que haya podido hacer el negocio. Y yo estoy en esas, lo que estoy en esas de que me compro un reloj de pared. No algo tan grande, sino... A ver, es un relojcito de pared voy a comprarme para ir poco a poco adornando la casa y unos mueblecitos de ahí para la casa. Pero hay cosas tranqui, cosas así pequeñas nomás. Cosas mínimas. El man hablando de camión, así de carros. Ah, yo me compré un reloj de... yo me compré un álbum de cromos. Eso me voy a ir a ver el fin de semana. También voy a comprar más... Ah, cierto, herramientas para el dibujo, eso sí. Lo que me iba a recomendar el tocayito Ángel Maravilla. Voy a comprar herramientas para dibujo. Eso sí que hace falta. De vez en cuando. Ya retomar el vicio del dibujo, ¿no? El hábito, el buen hábito del dibujar. Para soltar un poco las manos, las manecillas. Perdón.
Shoot or be shot. Yeah, yeah. Asoma, asoma. ¿Qué hace por? Uy. Me abro como el paraguas, me abro como el Leoyuca, me abro como el. Aquí está, aquí está. No mames. ¡No! Por la concha. Bueno, eso me pasa por... por mudo. Hold on, let's go. A ver, fijo, fijo, están los dos acá. Vamos, dos contra uno, qué churos. ¿Quién dijo miedo? Dos contra uno. Abre la cajita. La bombástica. Tengo el arma a manito. Nada que asomen por aquí, nada que asomen por acá. Se lo bajaron al panita. Está todo tranquilón. Ahí está, ahí está. No, dos estaban ahí. Ahorita sí, con esta arma, que es con la que mejor sé jugar, me está yendo de la patada. 0-0-2. Ay, ay, ay. ¿Qué será que será de hacer? Cover me. I gotta patch up. Oh. Oye, estaba ahí. Bueno, no, no, no. No hay excusas, dice huevadas y punto. ¿Dónde putas está ese güey? Nos están bajando, que nos están humillando, dices. ¿Cómo que nos quieren humillar, dices? Aquí hablando solito, dices. No voy detrás. Carambolas, carambolas, no creo que vamos a poder sobrevivir a esto. Hay una bomba. Entonces, como somos bien inteligentes, uniform down. Oh, mames, Bill. Voy a hacerme un café, vuelvo en un pispas de una mijistrixis. Dame un poquito de café. Para que no dé sueño. Eso es una indirecta que te está dando sueño, dices. No creo, panita Danielillo Meneses. Pero vaya, vaya nomás, mijín. De One Pin Flow. Seguramente aparecen por acá. Muchísimas gracias por esa reaccioncita. Por ese likecillo.
Bienvenido al directillo, como dijo el Oroco, bajándose el grillo. Y como le bajamos de ese man con el cuchillo por el culillo. Muchísimas gracias por ese otro. O sea, esa otra matita arriba, Dios le pague a Don Alan Odisea. ¿Qué más, Don Alan? A los tiempos, loquito. ¿Cómo me le ha ido? Menjito Araujo, también muchísimas gracias. La preguntilla de la noche de hoy es: ¿cuál es el lugar más clandestino que han visitado en tu vida? Si es que desean participar, están las instrucciones abiertas. Si es que desean participar, ¿no? ¿Cuál ha sido el lugar más clandestino, más tránfugo, más denso, más oscuro, más siniestro? El chongo. Oye, Facebook sabrá lo que es un chongo. No creo, ¿no? Se puede decir chongo con libertad. Yo, confesiones... A ver, vamos... Podemos hacer una noche de confesiones turbias. Confieso que... Que nunca he ido a un chongo. Ahí estaba, loco, ahí estaba. Confieso que nunca he ido a un Fruity Club. Jaja, no, loco, jaja, si no hace full frío y yo tomo mucho café. Ay, de buena, Vigín. Sí, aquí también hace bastante frío, pero prefiero el frío que el calor. Provechito con ese cafecino. ¿Alguna vez se han pegado una fufurufa? Todo lo que me refiero con una fufurufa. ¿Alguna vez se ha pegado una chica de la vida alegre? ¿Han estado con una chica de la vida alegre? O sea, mejor dicho, han tenido que pagar por estar con una chica, o sea, fuera de cita, ¿no? O sea, en plan, yo te doy money y tú me das mucha panocha. A eso es a lo que me refiero. Yo le voy por esa reaccioncita. ¡Qué bruto que soy! Muchas gracias por esa reaccioncita, vea. Muchas gracias de Max Twerky. Dios le pague. Danielito Contreras, ¿qué más, Vigis Trinkis? ¿Qué más, Danielillo? Noche de confesiones extrañas, random. Confieso que estuve con una misma chica 5 veces y ahora ella sigue gustando de mí, pero yo no de ella. 5 veces, o sea, terminaron y después dijeron, bueno, continuemos. Después terminaron y después dijeron, no, ¿sabes qué? Sí te extraño, volvamos. ¿Durante cuánto tiempo? Saludos, bro, bendiciones. Bendiciones para usted también y para toda su familia, Danielito. Gracias por estar por acá. Por esas compartitiñas, por ese likeciño, por esas palabritas de ánimo. Nada más de esa música, papú. Cuando te persigue el rinoceronte. El dinosaurio que parece rinoceronte. Luchando contra una... Luchando contra una bomba y no le atina. No me digan que nos van a remontar, que nos quieren remontar. Ni en pedo.
golpeo, güey. El chiste, Diego, es que no quieren rematar. Como que medio, como que estridente el sonido un poquito de la del juego de la computadora mismo. Ya, loco, ¿cuándo voy a cambiar de computadora? Algún día, algún día. ¿Cuándo esta ya deje de funcionar? Dios le pague por esa reaccioncita. No me pregunten por qué fue ese suspiro. Don Rufles González, muchísimas gracias por estar por acá. Bienvenido al directo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, joven? Hoy estamos, como es costumbre, manqueando de vez en cuando. Bueno, ya escuchamos una de Crash, vamos a escuchar otra. Ya escuchamos de Dragon Ball, otra de Crash. Ve, esta es bonita. Esta es buena. Esta es para relajarnos un poco. Espera. Dar la vista previa. ¿Qué más, pues, Mijín? ¿Qué más, pues, Danilillo? Danilito López. ¿Qué dice, panita? ¿Cómo está? Hoy estamos noche de confesiones. Confiese que es lo más turbio que ha hecho. No, mentira. Gracias por esa reaccioncita, mi bro. Bienvenido al directo. A una noche más. Transmisión número 359. Confieso que le extraño. ¡Ve! ¡No! ¿Qué acabo de decir? Es que qué verchis, loco. Yo muy bien, usted es mi bro. Yo bien, loco, pero chuta, justo hoy vi a una persona y chuta, se me vino así como que los recuerdos y toda la mente. F, F sota, Fsísima, F de fail, F de foca, F de foco. Ya, se tenía que decir y se dijo, ya. Qué churros. No se vale extrañar a alguien. Pero esa persona ya le va a igual 3 hectáreas de cayampa. Me lo confesó alguien. Se tenía que decir y se dijo. Ay. Corre, corre. Corre, loquito, corre. Muchísimas gracias por esa reaccioncita. Ya le reviso quién fue. Uy. No, mames, Billy, de atrás. Desde atrás nos dieron la estocada. Carlos Andrés. Bienvenido al directo, Carlitos Andrés. Muchísimas gracias por estar por acá. ¿Cómo está, joven? Muchísimas gracias también a Don Jeffrey.
Don Jeffrey Francisco. ¿Cómo están, panitas? Hoy estamos noche de confesiones. Tráiganse una birra entre sus manos, que vamos a pegarnos de una lloradiza. Una chilladera. Por eso la música del ascensor relajante. Posi. Pegale. Best. Hola, buenas noches. ¿Qué más, mijín? Buenas noches. Ayuda. Lucky you got my back. No, pensé que estaba acá. ¿Qué más, panitas? Acompaña mi momento de dolor. En mi momento de dolor. Keep an eye out. Okay, got it. Rey, esta música la puse. Está todo el tema aleatorio. Move out. Es que uno, a ver, uno para qué digo que no, si uno si es bien burro, ¿no? Va y coge y se enamora de la persona que más le hace daño. Y se queda con... Este huevón, yo pensé que estaba... Yo... A todos nos lo ha pasado alguna vez, sí, pues sí. ¿Para qué te digo que no? Sí. A mí sí me ha pasado, también les ha pasado. Víctimas y victimarios, como digo alguna vez. Como dije alguna vez, víctimas y victimarios. ¿Qué, la oruga qué? No, me hicieron bullying. Esa es un éxito para usted. Gracias. Falta, es un vallenato y listo cantar, dice. Uno se enamora de la persona y la persona no siente nada por uno. Pero, pues, ¿para qué le digo que no? Sí. Pero eso pasa en bando y bando, ¿no? O sea, a veces la persona se enamora de uno. No. Bueno, creo que duré hasta aquí. Mañana se trabaja. Una excelente noche para todos. Abrazos de jaula. Nos vemos, panita. Gracias, Carlins, por haber estado por acá. Cuídese mucho. Gracias por esas reaccioncitas de las personas que se van uniendo. Don Prado, Kevin, gracias, panita. Oye, ahorita sí, en esta partida no hice nada. Nada de nada. Cierto, hay que enamorar. Cierto, hay que enamorar y uno le hace mal. Sí, o sea... Es un dicho muy popular que dice, el que se enamora primero pierde. Me ha pasado y les ha pasado. Aunque yo no sé lo que sé, yo no creo que alguien en verdad sí se haya enamorado de Yotas Pelotas. No, o sea, nada. No creo.
¿Neta? Sí. Es que no, no. No sé, loco. O sea, como que... No es por menospreciarme a mí mismo, pero, o sea... No creo que sea tan especial como para que alguien llegue a enamorarse. O sea, la palabra enamorarse de uno, ¿no? Hay gente que se enamora de uno y uno le hace mal. Sí, también. Por eso hay que tratar de ser bastante, bastante claro. Y cuando uno no siente nada, o sea... Por más que uno diga, perdón, por más que uno diga, bueno, pues al final no siento nada por esa persona, pero ser honesto con uno mismo y honesto con la otra persona y decirle, sabes que no, creo que esto no va, y parar antes de que sea demasiado tarde. No es como personas que, por ejemplo, pasan años o pasa mucho tiempo y no se le confiesa, no le dice, sabes que no te quiero, sino simplemente dejan pasar demasiado tiempo en una relación y luego dicen, sabes que no me enamoré. Entonces eso también yo pienso que está mal. Muchísimas gracias por esa reaccioncita, Danielillo Néstor Type, el más sabe de lo que habla, sí, que okay, Danielillo, nosotros como varones tenemos que decir, sabes que a la chica que uno no siente nada por decirle, ¿sabes qué? Te quiero, pero no como tú me quieres. Estamos hablando aquí, huevadas. Muchísimas gracias por estar por acá, Danielillo. Mr. Type. ¿Qué se cuenta, pues, viejo? ¿Te más dolido? ¿Te más dolido? Le bajé. Vení. Hold on, I can patch you up. Uy, papá, gracias. Luego ella me vio con otra chama y me dio chu. Papá, ella te vio. No, eso no se le hace, pana. Pero bueno, como te dije, lo importante es que no hayas dejado pasar mucho tiempo, sí. Muchas gracias de Max Juanqui. Let's smoke them out. Fucking blind. ¿De qué hablan hoy, viejo pulgoso? Viejo chancroso. Muchas gracias, Max Puanky. Viejo sarnoso, hoy hablamos de... del amor, del I love you. De quien se enamora primero pierde. Muchas gracias por esa reacción, viejo chicloso. Estoy triste hoy, loco. Hoy vi a alguien y me entró la nostalgia. O sea, no triste, pero, o sea, sí me hizo como que, chuta, verla me hizo extrañarla, pero hubiera preferido no verla, para no sentir ese sentimiento, para no sentir lo que sentí. Estamos hablando del amor, ¿ve? Oliwis Boca, Oliwis... Chesiquita, bienvenida al directo. Llego justo a tiempo para el chisme. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo me le ha ido? Yo le pague por esa reaccioncita también. ¿Qué es? ¿Qué más, mi hijo rey? ¿Qué más, pues, loco? Muchas más gracias de Max Puerca. De Max Chanchi. Muchas más gracias de Machachi.
Por el chisme vivo. A ver, cuéntame, cuéntame. Ah, digo que lo que pasa es que hay un dicho popular, muy popular, que dicen que el que se enamora primero pierde. ¿Qué tan cierto cree que es ese chiste? Digo, ese chisme. Digo, esa verdad universal. El que se enamora primero... queda clavado. Y de ahí ya... ahí no hay quien la desclave. Queda clavado. Así se la clavan al que se enamora. Y luego viene otro y es el karma. Así funciona. ¿Qué más, don Giovanni? Y uno se queda arrastrado. Así que me hicieron. Se enamoraron. Bueno, ¿qué te cuento? Es subjetivo, no hay regla en esto. Creo que en parte sí. Pues concuerdo con su opinión. Y es justamente lo que yo estaba diciendo, que no hay que hacerse el víctima. O sea, sé que hay un meme para eso de no te hagas la víctima, ni siquiera. Pero en serio, no hay que hacerse el víctima. Porque a mí uno también sí hace huevas a alguien, o sea. Y no digo que sea, que sea siempre. Corriendo. Miren, ese por ejemplo tomó una decisión sabia. Si te empieza a hacer daño el amor, si el amor se empieza a hacer daño, mejor huir. ¡No! Yo solo digo que no se enamoren. Esas cosas son del chamuco. El chamorruco. Muchísimas gracias por esa reaccioncita. Bienvenido al directo. Bienvenido al directorio. Gatito tiene que irse. Oh, no. Ese man estaba con escudo. No podía hacer nada ante el escudo. ¿Por qué seremos tan hijo de frutas a veces, no? Yo te hubiera preferido quedarme feo y solo. Y que me reviente una bomba en la cara. No, mentira, no. ¿A quién le va a gustar la soledad? Hubiera preferido trabajar en los semáforos. Solo, solín, solito. Así estoy ahorita. Así estoy ahorita, loco. Así está ahorita. Modo, soy soltero y hago lo que... No, pero uno soltero también, tampoco es que hace lo que quiera. ¿Qué dice? A mí me gusta la soledad, sé el nombre de ella. Ay, ¿serio es el nombre de ella, pues? Dice, una vez una pana que me dijo que yo le gustaba para más... Perdón, no te había leído. Una vez una pana, o sea, una chama, una chica, una Charlie, había dicho que yo le gustaba para más que amistad y yo le dije que yo era... que yo era gay porque ella ya no me gustaba y no quería rechazarla directo porque ella es agradable. Y luego ella me vio con otra chama y me... ¡Qué denso! Esa estuvo buena, esa anécdota de Anilillo. Y disculpa que no te leí, los comentarios a veces se me pasan. Dice...
Daniel, les he vivido de las dos partes, pero creo que el secreto es no hacer daño a la otra persona. Además, todo pasa. No sufra. Creo que, bueno, si ya a la final terminaste haciendo daño a una persona, o sea, no fue, que no sea con intención, no, que no vayas directo con esa intención, con esa mala intención de hacerle daño. No vas a, o sea, no de adrede vas a cogerle y vas a decir, chita, esta man me la voy a, y le dejo, no, para nada. Siempre tienes que ir con las mejores intenciones, con la intención de que a veces tal vez pase así lo que tenga que pasar, pero tampoco lanzar promesas al aire. Las promesas son mentiras implícitas, pues del mañana no es certeza científica. Yo creo que para que nadie sufra, el amor tiene que ser correspondido. Obvio, microbio de ley, güey, de una mariluna, de uvas, de One Pin Flows. Claro, me recuerda, amigo, que de buenas intenciones está empedrado el camino del alien. ¿Ves? Mejor no la voy a padecer. Yo solo dos veces me he enamorado de verdad, las otras 11 solo fueron pasajeros. Este man, qué caretusa. Podemos hasta quedar. Vos vas a quedar viejo y si te va a caer el nepe. No, mentira. Es que eso te digo. No ir de malas intenciones, pero tampoco, o sea, por ejemplo, por arriesgar tu propia felicidad, o sea, no estar con alguien que en realidad no te sientes seguro de estarlo. Puede que sí, o sea, le converses con esa persona y digan, ¿saben qué? ¿Sabes qué? O sea, probablemente okay, llegue a sentir algo. I'm wounded. I'm here. Yo le pago por esa reaccioncita. Bienvenido al directo. Estamos hablando del amor. ¿Cuál es su confesión? Cuénteme. ¿Qué edad tiene? Muchísimas gracias a Víquez Garita Jesús. Estaba hablando de confesiones amorosas, mi pana. Creo que por lo general, casi siempre que transmito este juego, se me despapayo hablando lo que en otros directos no hablo. Porque este directo, como es tema random. Muchísimas gracias por esa reaccioncita. Akane Schweinsteiger, bienvenida al directo. Disculpa que hasta ahora no puedo leer bien tu... Tu apellido. No es ese tu apellido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy más triste. Oiga, no le ha visto a su ñaña. Yo hoy la vi. Vi un sentimiento, hijo de puchica. Pero hay que controlarlo. Hijo de puchica, ese man quería flecharnos. No, porfis. No hablemos del amor. Yo siempre ando valiendo ver. ¿Por qué? ¿Por qué? El amor está de moda. El amor. Hijo de pucha. Cúrame, boludo. Hold on, I can patch you up. Sí.
Gracias. Mira, el amor es como en este juego. Te caes, luego te levantan. Luego viene alguien más y te levanta. Luego tú... No sabes de dónde te viene, pero te viene un... Te pegan un tiro. Y luego esperas a alguien, a la persona correspondida, a que te levante. No te preocupes, yo te levanto. Y le dices gracias. Luego construyes una curita. Y te empiezas a vendar el corazón. Bueno, el corazón de este man queda en el brazo. Es invertebrado. Se le mueve ahí por todas partes de su cuerpo. A diferencia de la pendejada que tú hiciste, a mí me las hacen peor. Momento de silencio incómodo. Música para el momento. Por favor, banda, toquen. Yo tengo 36 y soy soltero. Ese man, ¿cuál es la clave, ve? Ser feo, no mentir. Yo tengo una anécdota que es como pregunta, jaja, para saber qué responderías tú. Dale, dale, pregunte, pregunte. Danilo Néstor Tapia dice: yo creo que no está mal enamorarse siempre y cuando la razón mande sobre el corazón. Hay personas que cuando se dan cuenta que su pareja las ama, se aprovechan de eso. Ah, bueno, eso sí. Yo muy bien, mi apellido en FB es el de la niña de Ralph, el de Valedora. Vanellope. O Vanellope. Esa es la canción de todas las chicas, ¿no? Y llega Shrek gordo, ojeroso, con la sonrisa de ojera a ojera y de oreja a oreja. Hunter, look alive. Algo inalcanzable que trata de alcanzarme a mí. Uy. Oye, loco, ese man está... ¿En dónde se había escondido ese man? Debajo del poste. Ese... ¿Ves? Somos giles y... A unos nos las hacen y otros lo hacen. Es que eso digo, a veces uno es el uno es el gil y otras veces uno es el vivo. Aunque no creo. O sea, yo nunca he dicho nada que no sienta. Yo digo, tengo hambre, es porque tengo hambre. Tengo sueños porque tengo sueños. Pilas, que por aquí están. Mosca, mijo, mosca. Abeja, mijo, mosca, pilas. Es una emboscada. El amor es una emboscada. Ok, got it. Aquí está. Está aquí. Una vez le dije a una chama que me gustaba y me dijo, jaja, está bueno ese chiste. ¿Y por qué te dijo eso? ¿Cómo le dijiste? Primero que nada. Andrés Aparicio dice: ya estoy en cama, listo para dormir, pero me ha dado ganas de
cagar. ¿Qué dices? Voy a meterle un buen Johnny Cage. O mañana. Oye, me demanda. Silencio incómodo. No sé qué decir. No, esa canción no es la de las chicas. La mía es Libre Soy de Frozen. ¿Qué significa Gil? Significa tonto, mudo, chuncho, bestia, animal, pendejo, yegua, caballo. Jessy Tamay dice, hay una niña que me dijo que yo le gusto, pero pues a mí solo me gustan los niños. Y lo único que hice fue salir corriendo. ¿Qué hubieras hecho tú? O sea, yo como soy hombre, entonces hubiera visto, si es que a mí también me gustaba, le hubiera dicho, ya pues una muchiza. Muy hablado está esto, le dijera. Dice, me gusta vivir en paz sin preocupaciones. Ahorita sí me trae bien menso una chica. ¿Serio? Ya, dice. Es como pendejo torpe. Ya, por ejemplo, yo también no me ha pasado mucho, la verdad. O sea, que me... O sea, es que a las mujeres por lo general, es regla general, ¿no? Que a las mujeres les dicen, oye, sabes que me gustas. A nosotros los hombres es como que... Y uno esas señales tiene que darse cuenta, si sí o si no. A mí me gusta un sugar, pero me da cosas para darle bolas. ¿Serio? ¿Cuántos daños tiene y cuántos daños tienes tú? Depende de eso, te puedo dar un consejo. No, el que hace pendejadas dando consejos. No, perdón. Solamente te voy a prestar atención de manera educada y te voy a decir, ah, bueno, está bueno. ¿Ves, hermano? Nos metió tremenda metralliza en la cara. Yo siento que soy medio... Siento como que un miedo, yo. O sea, como que... O sea, tengo miedo a la soledad. Y tengo miedo a... A enamorarme de alguien no correspondido. Y tengo miedo a no corresponderle a esa persona. A ver, yo... Sí, papuchica. El lunes cumple 36 y él tiene... ¡Pucha, mano! No, 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 por ahí no. ¿Qué te digo, Catalina Santana? Y a tu novio, al man le digo... ¿Qué le digo? No sé, tan indeciso, dice. Es como la novela de Sin Tetas No Hay Paraíso cuando... Nos están haciendo huevadas, huevadillas, nos están haciendo leñiza. No, pero no, no, no. O sea, una cosa es que la edad no importe, pero otra cosa es que te importe un carajo la edad. O sea, porque debe de haber un límite, ¿no? O sea, no es... Ven, te curo. Venga, tremenda jugadita Pilsen de ahí. (Risa)
jajaja, no me gustan las frutas. A ver, yo el lunes compro. No me gustan las frutas. No entendí eso. ¿Qué tiene que ver las frutas de aquí? Los inmaduros. O sea, es que tienes 36. 46, 56. Ay, huepucha. Ay, huepucha. ¡Venga! ¡No! ¿Qué estará? Pues la... ¡Ey! ¿Qué hace? Dice, no, que me dicen que mientras más arrugada la uva, más dulce la fruta. A mí no me gustan las frutas. Oye, pero las frutas son saludables. Aunque yo debería comer más fruta. Las frutas son saludables. Tanto para la salud. O sea, si son saludables para la salud, ¿para qué más van a ser saludables? Pero no, yo pienso que... Yo pienso que... Lo reanalices, lo recapacites. La pista de fondo. Póngamele otra pista. Ya, para poder hablar de las frutas. Las frutas son del frutas. Con eso te digo todo. Del fructas. Del fruchicas. No, hice huevadas. ¡No! Es que verás, últimamente los hombres de mi edad o unos 2 o 3 años mayores siguen siendo pendejos. No. Bueno, sí. No, mentiras, no es eso. Don Giovanni AHM, bienvenido al directo, loco. Gracias por estar por acá. No, es que no es eso tampoco. Puedes encontrar viejos pendejos o manes que estén bien pendejos, no importa la edad. Muchísimas gracias, Don Johan Payne. Dios le pague por esa reaccioncita, bro. Uy, me van a cortar la... No había nada. Dios le pague a Johan Payne por esas 15 estrellotas. Dios le pague por esa reaccioncita. Y se burla el cabrón. Hijo de... Eso es lo que sí me... Y se burla el caremazo. Muchísimas gracias, pandita. El Mariano coge y se burló. Muchísimas gracias por esas pinzas frisiotas. Gafas de sol. ¿Qué más? Mi estimado. Gracias por estar por acá. Nos quiere matar. Vamos a valer 3 litros de... 3 hectáreas de... De Berta... Ese man se burló bonitamente. Dice, siempre y cuando los dos sean libres, yo le llevo 12 años a mi esposa. Yo
Yo me acuerdo que cuando tenía 23 estuve con una chica de 37. Ya, ya. Ya ríndete, Forex. Es que no, no. Conozco varias frutas de esas que no son saludables. Es que no, la edad no define también tu madurez. Amigitrín el galán. Andamos hablando de a qué edad deja uno de ser pendejo. Y eso no. Eso puede llevarte hasta, o sea, eso puedes, o sea, la pendejez puedes llevarla hasta la tumba. Me bloquearon por decir esa palabra. Vanessi JM. Necesita. Por decir qué palabra. Por decir pendejo. Ahorita, en directo. ¿Qué llorón, Facebook? Por favor, Facebook, deja de ser tan llorón. Sí, es que bueno, las personas que ya están como que antiguas en los directos saben que tienen que hablar como tipo doctor, así, como que no se entiende lo que dice, o sea, como que entre frases. Ay, cuepuchica. Para nosotros los hombres es normal que aunque tengamos más de 30 años sigamos siendo pendejos. Es la naturaleza del hombre. Por favor, no diga la palabra pen. A ver, primero que nada, ¿por qué palabra te bloquearon, Vanessa? Ay, si ibas a invitar al cumple. No me tires, eso ya sería el colmo del descaro. Si es que me toca contra ese Mariano, vamos a dar por él. Ah, no. ¡Huye por tu vida! El Mariano está ahí. Dale rápido. Tráiganle una falda a la niña. Facebook anda bien raro. Pero no dijo por qué palabra le bloquearon. Pucha, Asumo que no eres hombre. Pucha. Anda haciéndose los cancheros. Otro de que a mí me habían suspendido por escribir enferma. Se enferma. O sea que ahora no hay ni cómo ni enfermarse aquí. Tranquilo, que a cualquier marrano se le llega su noche buena. Tranquilo, que a todo marrano le llega su noche buena. ¡Mátale!
Bien, este man que... Y no le está diciendo de manera sarcástica. Bien, bien manqueado. ¡Oye, no llevo ni una! ¡Qué estrés, ¿no? Esto va por mi familia. Procedo a... Me lanzo la molotov en la cara. Mucha me ayuda el que poco estorba. Esa sí es la, así es la frase, ¿no? Pero nada más de esa música. Escuchen nada más de esa música. Chamagos, no mames, ya me estaban, ya me iban a dar por atrás. A mí me habían bloqueado la cuenta por decir, a mí se me hace que es mar. Por eso me creé la cuenta de gatito besabue. Ahora yo se llama así. Así es que vos tienes como cuatro cuentas, ¿no? ¿Y qué pasó con la de Flippy? Ah, creo que esa es la que te bloquearon, la de Flippy de García. Verán lo que vamos a hacer. Verán lo que vamos a hacer. Verán lo que vamos a hacer. Me reventó una bomba aquí en la pezuña. No sé. ¿Dónde están? Uy. No, ¿cómo que? No, ¿cómo es eso, loco? Si le estoy lanzando la plena bomba molotov en la cara, hijo de pucha. Por no decir otra palabra, hijo de puta. Qué vaina, oye. Estoy metiendo la bomba en la cara. Qué cabronazo. Vamos a calmarnos. No, pero todos estos hijos de puta madre se están escondiendo en todita la pista. Qué mierda. Qué asco, pero qué bol. Qué basuras. Qué bastardo. No puedo decir malas palabras, recuerden. Todo se quedará grabado en Facebook Rojo, no importa. Ver, ahorita sí me hicieron cabronas. Le van a bloquear. No. Oye, ¿qué tal está esto? Yeah. Oye, ya, pues ¿cuántos? ¿A cuántos voy bajando y no se mueren? ¡Mátale! ¡Mátale, por Diosito santo! ¡Ayúdame! Thank you very much. Nos están cortando la luz. Ay, el Miguitrín en modo emperrado.
Oh, que sí cabrea, chuta, como... Sí me... Me enfucta. Me enfucta perder. Ok, ya. Se gana mucho cuando se es buen perdedor, dicen por ahí. Pero chuta, yo pierdo y... A la verta todo. Uy, le tenía ahí al tiro. Le tenía al pepo, papá. Cúrate, 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 cúrate. ¡Quítate, hijo de pucha! ¡Quítate, cabrón! ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué miércoles! Ni siquiera le bajé a 8. Hice más que toditos. Pucha, mi corazón fue a 1000. Bueno, ¿de qué hablábamos? Ah, sí, del amor. Hay que ser compasivos, hay que ser bondadosos, hay que ser... Uy, casi se me sale el chungo. Te dieron engajo. Ay, sí, loco, chiste. Les están dando como año, como fin de año. Ya mismo muere ya. Qué burro. Para hacer huevadas primerito. Bueno, fue una buena partida, ¿sí o qué, Max Punkies? Yo lo considero un rotundo éxito. Miren, miren, miren. 8 bajas, 8, 8, 8, 8. Esos manes. Nadie hizo más que yo. Aunque perdí, gané. Morí, pero sobreviví. Ah, por decir la palabra Giles. ¿Pero qué es? ¿Por qué, Ben? Si... ¿De cuándo acá Facebook sabe lo que es un Gil? Gil es un apellido. Gil es... Ah, Facebook sin lloriqueos, sin lloriqueos. Bueno, yo tantas vainas que he dicho aquí en directo y nunca me han bloqueado. Pero bueno, estoy afortunado. No abusemos de mi suerte. No abusemos de mi suerte. Ya todos están mimidos. Ya todos están mimidos. Me toca hacer ejercicio y me da una pereza. Pero una pereza.
Esta canción es bacana. Ahí te ves, amigo. Nos vemos, Danilillo. Ya se va. Ya se pasa a retirar, panita. Don Jack Constantín. Bienvenidín al directín. Gracias por estar por acá, mijín. Venga, entre. Lleve, lleve. Hay empanadas. Hay humitas. Hay quimbolitos. Hay manqueos. Hay pucteos. Oye, ayer ¿se acuerdan lo que les dije? Bueno, nadie se va a acordar. Pero ayer dije que tenía una espinilla aquí, chuta, qué bestia. Hoy me aplasté. ¡Qué dolor, hijo de pucha! Como que tuviera aquí el corazón, nomás me dolía. Watch your ass. Reports show hunters are in the area. Vamos. Vamos, 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 vamos. Se rasca la cabeza, se rasca. El loco. Ay, me lastimé. Hold on, I can catch you up. No, teniendo la frente. Ya estaba. Nel, ando viendo relax. Esta es. Gracias, Danielillo, por seguir por acá. Se agradece a su compañía, panitas. Bien ese man. Siguiente música. Música de Joker. Música de suspenso de Donkey Kong. Ah, la otra palabra, la otra palabra prohibida de Facebook es Donkey Kong. No sé por qué. Analicemos bien, ¿por qué será ese caso que la palabra Donkey Kong está bloqueada? Chuta madre, qué chueco que estoy, ve. Qué chuecazo que estoy, ve. Que le estoy dando chance a los panditas que están en mi equipo para que me ayudan también. No solamente tenga que estar haciendo yo todo. No manches, Billy. Otra vez en el suelo yo. Sí, soy yo otra vez. Ayúdame, amigo. Hold on, I can patch you up. Thanks for having my back. Okay, got it. Según el mapa. A ver, según esto. ¿Están aquí? No están aquí. Porque Febe es una. Oh.
Dejé que muera mi amigo. Uy. Hold on, I can patch you up. Dejé que muera mi amigo, pudiendo, teniendo toda la chance de poder cubrirle para que no le lleguen sus puñetazos. Mijín, después checa tu mensajería. Te envié un link con un canal que hice yo de Edit Studio. ¿Serio? Yo le pagué mis quirkies. Ya voy a revisar después del directo. Con tal que no hable mala, con tal que no hable huevada, Tomás. Con tal que no me exhiba. Gracias, mijín. No debía haberse molestado. Cierto que una chica también, me acuerdo que una vez, la Eriquita Zapata, dijo que iba a hacer un video recopilatorio, pero nunca confirmó. No aparezco. Esta partida está más ganada que sin hacer nada, yo ven. 1-1-6. 1-1-2. ¡Uy! ¡No! ¿Cómo? Mañana, chuta, mañana, ¿qué será de jugar, ve? No tengo claro qué jugar. Mañana no tengo claro qué vamos a transmitir. Ahí está. Se prendió la búsqueda Pokémon. Con esa música. ¡Ey! ¿Por qué me empujas, hijo de...? Ahí voy, amigo, ahí voy. Ve, le maté solamente con la corrida, digo con la carrera. Con mi ki. Es largo esa partida. ¿Qué hecho 3 de esa partida? A pesar de que gané, esa partida estuvo hecho 3. A pesar de que yo estaba hecho 3, esa partida estuvo... A pesar de que estaba ganando esa partida, se estuvo hecho leña, hecho caca. Pero vamos a poner... ¿Cuál ponemos ahorita? ¿Quién sigue vivo, jóvenes? ¿Qué? Oh. ¿Qué será?
¿Qué será pues de traer el día de mañana? ¿Cuáles son las opciones? Ballena. Pues mañana entre las seis elige una de las tantas que te vengo diciendo hace cuánto. El Akuji, perro. El Metal Gear Solid también. ¿Qué tal? No quiero enredarme en un juego largo todavía. Pero yo creo que, o sea, por mi cuenta estaba pensándolo mucho, el Creatures 2. Creatures. Estaba pensando en Creatures 2. Sinceramente, así, con la mano en el corazón te lo digo. El Creatures 2 lo estaba pensando mucho. Y es de terror, es de Play 1. Nunca lo he terminado de jugar. Y yo pienso que podría ser una buena opción. No sé qué opina el público. O me va a mandar a la Berta. Antes de que agache la cabecita. Antes de que agache la cabecita. Baliza. En la tuspita. Someone cover me while I take care of this. ¿Qué pasó con este huevón que no se murió? ¿Se puede decir bowen o huevón? El público, ¿qué opina con respecto al nuevo juego? Por acá, gracias. ¿Cuántas veces eran por acá? Aparecen por acá. Buena.
Buena, buena. Ah, ya estamos 2 contra 4. 4 contra 2. Siempre me ha gustado ir perdiendo en las partidas, no sé por qué, para intentar remontarlo. Ahorita sí como que no le encuentro el chiste, no le encuentro la gracia, no le encuentro el ritmo, la salsa, no le encuentro la emoción. Look out. ¿Qué pasó? ¡Oye, no! ¡Te murió el carabazo! Oye, pero si hace un rato ya tenía que haberse muerto ese caretusa. No sé cuál sea ese juego, pero hágale. Es de terror, mijín. Cuídate, todos te llama. A lo mejor traiga Resident Evil Revelation 2. Podría ser otra opción. Hicieron huevadas, güey. Para acá, para mí que para acá está. Acá están, acá están. Para acá está, para acá está. Para acá está, para acá está. Vamos, oh, acaba con el sapo, mijo. ¡No! ¡Palazo! ¡Palazo! ¡Muerte, muerte! Por acá está, por acá está, por acá está el sapo, mijo. Ya sabes qué juego traerás mañana, pa. Podría ser el Resident Evil Revelation 2, ¿no? Para darle con la secuela. Podría ser. ¿Qué opinas? ¿Qué opinan? Y luego el código Verónica. Podría ser el Resident Evil Revelation 2 o el código Verónica. ¿Qué tan bueno es el Resident Evil Revelation 2? ¿Cuál es mejor, el S o el código Verónica? Última partidita de la noche, panitas. Opino, a ver, opino que descanses un poco la saga y le metas del Metal Gear 1. Código Verónica mil veces del Revelation 2, a mí se me hizo algo malo, ni siquiera lo terminé.
Ah, ya, entonces... Andaba de incógnito para acá. Don Tocayo. Tocayito. Código Verónica, sí me lo jugué, fue chévere. Ya, entonces... Decidido. Mañana jugamos otra vez The Last of Us. No, mentira. Mañana jugamos... Hasta el próximo, Mujitrin. Gracias por transmitir. Gracias, don Gatito. Don Denis. Don Viejo Culiao. Don Viejo Gato. Gracias por haber estado por acá. Es que cuando juegas The Last of Us, no veo, solo escucho mientras trabajo. Ah, ya veo. Bien. O sea, ¿trabajas tu casa también? ¿O qué andas haciendo? Por cierto, mira que la novedad es que el fin de semana yo ya voy a... comprar material para empezar a retomar mis dibujillos. Usted me motivó, panita, con sus esculturas. Es que, no, si el man puede, ¿por qué yo no? No puede ser. No puede ser. Si estamos un pelín de darle en la... Uy. Uy, nos bajaron los moquillos. O sea, es que es buena idea continuar con una saga y a lo mejor luego meterle al Metal Gear. A ver. Cúrame. Ya se van, ¿qué es? Bailarín profesional. Dios le pague, muchas más gracias, más quirking. Dios le pague, Mati. Últimas estrellitas de la noche, Mijin. Espero que me hayas considerado para moderador. Así puedo ayudar más. Todos te apoyamos y vamos a hacerte crecer y que te reconozcan más. Este es el mensaje más largo que mande en mi vida. Cara sudando, sonrojada, fuego, cara revolviéndose de la risa. Cara sudando, bíceps flexionado, cara sudando. Muchísimas gracias por todo ese apoyo, crack. Straggler, look alive. Gracias por todo. Gracias por todo. Todas sus palabritas de ánimo, mi pana. Ve, con esas estrellitas, dos headshots me pegué. ¡Ey! ¿De dónde me dispararon? ¿Quién se bajó las estrellitas? Y sí, loco, lo tomaré mucho. En cuenta, tomaré muy en cuenta lo que me acaba de decir. Y gracias de verdad, de nuevo, Mijín. Es en las esculturas, ya no puedo, por eso las voy a dejar un tiempillo. Jaja, sí, bro, trabajo desde casa, me dedico a extorsionar este. What the fuck? Watch for that. Hold on. Good, move back. Y deja mucha lana eso. Usted puede, pana. Padeceiro. Oh, loco, creo que... están sacando la entremadre.
Alguien tiene que sacar la cara por el equipo. Y no quiero ser yo porque me voy a matar. Take point. I gotta pack myself up. I need a minute. Okay, got it. Oh, por atrás. Cualquiera, hijo de puta. Qué loco esa música de fondo de este King Fighters. Sí. Justo para inspirarme. Pero, o sea, si yo me inspiro, mi equipo le falta poner esa música. ¿No te digo? Se embalaron esos manes. Mi equipo no hizo nada. Reconozco cuando yo soy el manco, pero esta vez mi equipo no hizo nada y voy a tener que vengarme. Una partidita más. Una partidinha más. Me piqué. Ah, bueno, ya se fueron ya. Qué pereza me va a dar. Me toca hacer ejercicio hoy. Vamos a ver qué hay en Tinder. Hice un match. Oye, qué bonitos ojos. Me gustaron los ojos de esa guambra. Tiene los ojos como yo. Viscos, ciegos, tuertos. Oh, la última partidita de la noche, ahora sí. Vamos a jugar con el rifle. Con el rifle variable. Para variar un poco. Listo. Ahora sí. Check. Vamos. Embalados. Justo.
por campero. Quita, quita, córame, córame, córame. No sabía de dónde estaba. De una, de una, de una, de una, popu. Popu. Papu. Hace tiempo me he querido jugar el Dead Space. Vamos a ver el pronto, si pronto lo busco. ¿Cuál recomendas para terror o acción? Para terror, acción. Dependiendo, o sea que si, por ejemplo, yo te puedo recomendar juegos, pero la mayoría de juegos que yo juego, valga la redundancia, son de Play. De Play 2, Play 3, Play 4. Un juego terror acción. Terror acción es el The Evil Within. Terror acción Resident Evil. Terror acción. Terror acción. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Terror acción, chuta. Ahí me cogió de bajada, mi gente. Terror acción es este, The Last of Us. The Last of Us. Es terror acción, el modo campaña, el modo historia, ¿no? Bien, bien. Bien, bien. Bien, Shun Shoyo. Bombs armed, look alive. A poner doble bomba aquí. Que le revienten las patas de estos, manos. Un montón ahí. Qué gozo, se reventaron un montón ahí las patas. Dos se murieron ahí. Ya, la computadora ya está colapsando, ya. Ya, me pido un descansito también. Por favor, pa. Firefly,
¡Pucha madre, hijo de pucha madre! ¡Oh, no! ¡Qué cabronazo! Estaba ahí. ¡Qué cabrón! Estaba ahí campeando durísimo el hijo de perra. No como me paso uno de esos de la Deep Web, pero esas cosas no me gustan. Oh, ya estamos por perder la estamos perdiendo full ventaja. Loco, nos están campeando todita la partida, hijos de perra madre. Qué asco. Qué huevada, hijos de puta. Muchísimas gracias por esa reaccioncita. Bienvenido al directo. Gracias por estar por acá. Cabrones camperos, hijo de perras. Hijo de pucha. Verga, hijo de puta, perchis. Qué asco, qué maricas, hijos de perra. Ya le pague Ángel Oleves. Qué gays, bitch. Bro, decime que tenés canal en YouTube para ir. Is, tenemos. El canal se llama tal cual como dice aquí. Berchis, loco. Este directo me va a tocar eliminarlo, pero va a estar el reprise en Facebook. Digo, en Facebook rojo. Qué cabronazos, ve. Qué. Qué maricas. El Ampas. Trix. Estos caremazos. Toda la partida con. A ver, vamos a ver si sigue el Ampas. Ya se fue Carema. El Trix. Ya se fue también. Se fueron toditos, ve. El canal de YouTube se llama tal cual como la. Como la página. El Mijitrin. Hijos de puto madre, ve. Ya no faltan las palabras en francés con ese. Pero qué caremazos, güey. My biggest wish. My biggest wish. Like, if I could choose being a millionaire or having a voice. Like one of ¡qué miércoles, being, loco! Es que se pusieron a campear todita, empezaron a perder y se pusieron a campear los cabrones. Ay. Ya me hicieron completar las 3 horas de directo ya. Y aparte que se largan. Fue penja. Bert, loco. Bert, loco. Ay, lo que hablábamos hace un rato de si los juegos nos hacen violentos, no. Mal hablados, tal vez. Estresados, un poco. Viste. Es más que se pone a cantar. Ahí está.
¡No, pendejo! Bien, bien, bien. De gana. Buenas noches, mijín. Me despido. Me voy a mimir. Que descansa, mijistrex. Descansa, mi bro. Cuídese mucho. Gracias por haber estado por acá, por su apoyo. Las estrellitas, por sus palabras de ánimo. Por el video que ya voy a ver. Dale. They were peaked. Standing there in the fucking suits, in the three-piece suits and singing the songs, they were fucking kings. ¿Ya estoy con cara de puñete o todavía no? Bien ese man, vean. Ese man está jugando muy bien. Toma, muerto. Toma, ese man está jugando full bien y rusheando. Chuta, mientras más quiero acercarme, más me doy la... Más me doy las vueltas. Toma, tres. Tres hijos de perra abajo. Bien, bien. Oh, no. Que se active el micro y dígale set up your mode, amigo, mamá huevo. No, es que no tengo micrófono y te ocultaron el comentario, ¿eh? A ver. Ese man estaba con escopeta. Te bloquearon el comentario, ¿verdad? No puedes decir mamá huevo. Vamos, dos más, uno más, una kill más que haga y ya me sentiré realizado. Ya me sentiré un hombre completo. Vamos, este man va con todo, vamos, loco, vamos.
No. Vamos, uno más que haga, chutes. Una kill más que haga. Perdón. Bien, loco, se man. Pero deja uno, loco, deja unito. Ah, oh, deja uno, cabrón. ¡Qué vaina! Ah. No sé cuándo rendirme. Ya, esta es la última, ahora sí. Si nos toca contra el Null B Hunter, si nos va a tocar cuidarnos, porque ese man sí juega bien. Pero dije... 7, mínimo 7 y hago 6. Perra suerte que tengo, chuta madre. Vamos a poner la música inspiradora para terminar. Pues mi computadora está en las últimas. Pasito Espinosa, muchísimas gracias por esa reacción, mi bro. La última de la noche, creo yo. Bienvenido al directo, mijín. Saludos desde Tabacundo, mijitrín. Saludos, mijarrón. Gracias por estar por acá, loquito. Una noche más, transmisión número 359, hablando huevadas desde tiempos inmemorables. Incluso hoy hubo malas palabras, pero sí fue sin querer queriéndolo. Fue sin querer queriendo. Me hicieron enflautar. Y dije la 11, dije la 12, dije Perecebes, Recorcholis, la gran concha y la concha acústica. De todo hubo. Así que si no se quiere perderse el reprise, en Facebook Rojo estará. Vamos a inspirarnos. Ahí fue. Sweep the area for hunters, but be careful. Move out. Sure thing. Vamos. Que el único caído en batalla soy yo. Porque el único caído en batalla soy yo. Sí, nos tocó contra el Null, dice que. Para tranquilizarnos.
Chuta madre. Estaba full lejos de eso. Someone cover me while I take care of this. Puso bomba, Pass away! Uniform! Oye, este cabrón. Down. Con la escopeta sí es bien puerco, vea. Y a este ritmo dudo que haga 7 kills. Keep an eye out. I need a minute. Finished. Move up. Okay, got it. Okay, got it. Bien, buena, 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 papá. Take point. I gotta patch myself up. Se quemó. Se quemó. Me lo llevo porque me lo llevo. Bien, este man está jugando full bien. Es para que también no quitarle méritos del enemigo. Juega full bien. Pero mi equipo no se deja. Vamos, equipo. Mi equipo no se ahueva, carajo. Vamos, 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 vamos. Vamos, loco, vamos, vamos. Ahí sí me falló la puntería. Vamos, 8-8 estamos. Yo voy 5. Dos más y me quedo quieto. Pero vamos, vamos. Que se puede hacer más. No, loco. Y se burla, lo peor. Ah, y ya tiene. Bueno, voy a dormir mañana. No me pierdo esta transmisión de Metal Gear Solid. Nos vemos, mijín. Cuídese. Que descanse, mi pana. Gracias por haber estado por acá. Este madre que darle garrotiza. Al de la escopeta hay que darle garrote. Hay que andar con garrote en mano. Toma, hijo de pucha. ¿Cómo es que se salvó? Vamos, loco, que estamos por ganar.
Bueno, estamos empates prácticamente, perdiendo por uno. Ahorita sí. Quiero o no quiero, ahorita tengo que estar medio camperito. Yo, this guy fucking just cheated, man. Definitely shot to the wall, man. Watch out, Chile, on the left. Oh, that's it, man. You fucking missed the shot. The no! Is ¡Qué asco, hijo de puta! ¡Qué asco! ¡Qué asco, loco! Hunter, look alive. ¡Qué asco, cabrón! ¡Qué asco! ¡Qué Berta! ¡Son como la Berta! ¡Soy como la Berta! 667. ¡Qué cam! ¡Qué ira! No, no. Qué huevada, chichi. Imperdonable. Me faltaba solo dos. Qué asco, loco. ¿Qué? Voy a arrancarme las manos con pinzas. Qué cagada, total. Que siempre me pasa en las últimas partidas de esto. ¡Oh, qué mierda! Controla la lengua, jovencito. Cagada, en serio, qué cagada total. No te estreses. Decía el doctor. Vamos ahí. All right, there's scavengers in the area. Stick close and keep an eye out. Got it. Procedo a dormir, tocayo. Saludos a todos. Nos vemos, mis trinkies. Gracias por haber estado por acá. Son 3 horas respectivas. Cuídense, muchacho. Disculpen las malas palabras. Disculpen si dañé sus oídos. Son tímpanos. Sus órganos auditivos. ¡No! ¡Hijo de per! ¡No! ¡Puede ser!
maestro. Lo peor es que si nos, si nos toca con equipos buenos. Pero yo soy el que hago huevada y media. Ah, ya está con el rifle variable ese man. Para que no digan que. Ah, os tengo que hacer mínimo 7, si no. Vamos, que no se embalen los del otro equipo nomás. I'm down. I got you. Appreciate it. I saw him, he's inside the bus. Smoke out. Fucking one. Venga. Venga, bien dagueado, joder, perris. Ahorita no me sirve de mucho la el palo con espinas. Porque ese man nos va a parar todo. Y parece como que ese man tuviera turbo nomás. Let's smoke him out. Toma, caremazo. Entiérrate ahí de una vez, ya con... Lapidito. Ya, loco, ya era hora que me vaya bien en una partida. Ya, loco, ya. Ya era hora que me vaya bien en una partidita. Ahora sí, voy tranquilo a mimir. Todos asustados ahí, el mijín no era así. Disculparán, en serio. Yo no soy así. Ya conozco. Creo que ustedes conocen mi lado más oscuro cuando me cabreo. Away. Oh.
Ese man ya no está tan embalado como quería. A ese man también ya le paramos el carro. Esa es. Ya, loco, ya está listo. Ya está todo listo esta partida ya. Esta me sirvió para desahogarme, desfogarme de todas las partidas que tuve malas. They can't hold on much longer. Buena, 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 papus. Okay, got it. Somebody movement and help. Ve ese man. Se está embalando. I can't do that. The three of them are right there. Right now, they're losing. Don't go looking for them, guys. They have to come to us. I see one beat on your guys' left. Okay, got it. And two left. Se fue uno. Se le fue uno, la ventajita se le fue. Oye, ¿cómo es que no le afectó? El man está embalado, pero nosotros podemos, nosotros somos más. Ya está cantando los gallos por ahí. Don't go looking for him. We're winning, B. Hold on, I can patch you up. What was this shit? Located their way. It was so fucking easy. Then go fucking look for them. What the fuck? Bien, bien, bien ganado ese. Bien ganada esa partida. Ya. Por más picado que esté, fue buena partida. Bien ganado ese man. Reconozco que perdí. Jugó bien. Pero, no mentiras. Bueno, panitas, gracias. Ahora sí, ¿qué pasa? Retirarme, ve, ya está, estoy iba. La batería también de la palanca ya estaba al cero. Pero bien jugado de parte de ese man.
¿Para qué le digo que no? Sí. Gracias a todos por haber estado por acá. Esta transmisión es de antología de interés número 0. Recuerden que la transmisión en breve, en reprise, va a estar en Facebook Rojo. Cuídense, descansen y que tengan una excelentísima noche. Hasta mañana.